Bienvenidos a otra emisión más de Cartago. Estamos en estos especiales que estamos armando a través de TVC para repartirlos por todas partes. Indudablemente uno de los accesos tiene que ver con las plataformas visuales a través de las redes sociales y a través de Internet. Nos vamos a meter hoy con un tema que nos es muy afecto y que tiene que ver con la relación particular desde Latinoamérica hacia el contexto mundial. Vamos a hablar una vez más de Colombia. Y saludamos esta posibilidad de compartir con ustedes un documental increíble, un documental sobre todo muy nuevo, que eso también nos mete en una circunstancia. Ustedes saben que Colombia cambia día a día, como cambian las realidades de Latinoamérica, pero muchos de los actores hoy tienen tal vez otro papel en el teatro de operaciones. Lo cierto es que este documental, que se llama Rayas y Fusiles, un documental que produjo un equipo vasco de investigación referido al narcotráfico y al conflicto armado. Sin más, los presento porque el documental es un poco largo, así que nos metemos de lleno. Rayas y Fusiles a través de TVC, un documental sobre Colombia, el conflicto armado y el narcotráfico. Colombia, la puerta de entrada a Sudamérica. El país fundado por el libertador Simón Bolívar y que debe su nombre al símbolo universal de la paz, Colombia es reconocida a nivel mundial por la producción de café, sus flores, las esmeraldas y sus riquezas naturales como el petróleo, además de por su diversidad cultural y por ser el segundo de los países más ricos en biodiversidad del planeta. Sin embargo, Colombia también tiene otro honor, este último más dudoso, el de ser el mayor exportador de cocaína del mundo. Compañeros, como dice la consigna, hoy todos a las calles a tumbar al gobierno paramilitar, a sus estructuras mafiosas y a su sostenimiento por el imperialismo yanqui. Jornada de lucha en la Universidad Nacional de Bogotá. Los estudiantes protestan contra el gobierno de Álvaro Uribe por la firma de un tratado que permitiría al ejército estadounidense utilizar hasta 7 bases militares colombianas en su guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. En agosto de 2010, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional el tratado y lo dejó sin efecto hasta que el Congreso se pronunciara al respecto, en medio de las quejas de los países de la región y de una fuerte oposición interna. Han pasado 4 décadas desde que el presidente Richard Nixon declarara a las drogas ilícitas como el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Esta declaración acabó por consolidar la prohibición y sentó las bases de las políticas antidrogas de los últimos 40 años en todo el mundo. Ya en plena Guerra Fría, cuando un nuevo enemigo, el comunismo, se constituía la principal amenaza, la guerra contra las drogas pasó a un segundo plano. Pero tras la caída del bloque socialista, volvió para convertirse en una amenaza externa a la que definitivamente había que combatir. El presidente Bush, padre, resolvió convertir el tema de la droga en un problema de política nacional en los Estados Unidos. Porque acaba de pasar la Guerra Fría, ya no había comunistas que perseguir, ya no había comunismo que maldecir. Lo que había que buscar era otra amenaza, entre comillas, que de alguna manera permitiera convocar a la opinión pública norteamericana a defenderse de otro riesgo de esos que normalmente se van inventando para tener coaccionada, entre comillas, la opinión pública norteamericana. After the Cold War had ended and there was no appetite in the United States for a new counterinsurgency mission, even the very idea of getting involved in sponsoring counterinsurgency somewhere else was a non-starter. Nobody wanted to relive Vietnam, but nor did they even want to relive that long 10-year slog in Central America, which was very divisive and ugly here. But the one war that was legitimate to aid another military to fight was the drug war. So when Plan Colombia was passed in 2000, US officials had to swear up and down that this was going to be a counter-narcotics mission, that they were not going to get involved in Colombia's war. However,
Right up below the surface, everybody was concerned in the Clinton administration about the fact that the FARC were winning major battles and that the Colombian government was losing ground pretty quickly. They couldn't sell it as a counterinsurgency program, but everybody pretty much knew that the counter-drug program was counterinsurgent. Los Jungla forman uno de los cuerpos de élite del ejército colombiano. Soldados bien entrenados y dotados de equipamiento militar norteamericano. En su declaración de intenciones, el plan se proponía reducir a la mitad la producción de drogas ilegales, principalmente cocaína, y mejorar las condiciones de seguridad en Colombia, además de recuperar y revitalizar amplias zonas del país que se encontraban bajo el control de los llamados grupos armados ilegales. Once años después de su entrada en vigor, con un desembolso hasta la fecha de más de 6 billones de dólares, la administración norteamericana de Barack Obama anunció un fuerte recorte en la ayuda militar al país suramericano. Eso ha supuesto la necesidad de articular un nuevo enfoque, conocido como Doctrina de Acción Integrada. Se trata de una estrategia donde el componente militar pierde peso en favor de los proyectos de desarrollo que se implementarían en áreas geográficas consideradas claves. Son territorios afectados históricamente por la nula presencia del Estado, los grupos armados y los cultivos ilícitos. Plan Colombia was quite unpopular with the NGO community here in the United States, as well as many of the Democrats, almost anybody on the center left and otherwise on the political spectrum, because it was so overwhelmingly military. It focused so much on fumigating and leaving nothing behind. It had nothing to do with attacking the root causes of the problem. Now with Integrated Action, they found a program that is in money. In dollars, at least half non-military, where there is a focus on the economic, socioeconomic causes of the violence, but still with a very large military component tacked on, and with a pretty significant possibility that if they're not careful, they're just going to end up militarizing development. El personal de antinarcóticos y los pilotos norteamericanos que forman parte del contingente de 600 contratistas privados que están autorizados para operar en el país se reúnen todas las mañanas para coordinar los operativos y establecer las coordenadas de las zonas a fumigar. Los estadounidenses pilotan las aeronaves de aspersión. Los colombianos les dan apoyo por tierra y aire. Entonces están en Colombia porque aquí es a donde están los cultivos y está la producción. Si estuvieran en otro sitio, no estarían acá. Pero limitan su visión a esa situación. Y como hay un conflicto interno, se sabe que para llegar a las matas, pues entonces hay que entrar a nutrir una solución de tipo militar, que por lo demás no es la solución. Pero definamos primero prohibicionismo. Posición en la que el Estado prohíbe parcial o totalmente la producción, tráfico, tenencia y consumo de drogas y los penaliza. La ola de migraciones que se dieron en Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX provocó una reacción xenófoba entre los elementos más conservadores de la sociedad estadounidense. Cualquier chino era un vendedor potencial de opio y un inmoral. Los negros se valían de la cocaína para sus ultrajes sexuales. Y los irlandeses eran la personificación de los excesos del alcohol. Espoleados por la prensa sensacionalista de la época, los políticos puritanos estadounidenses de principios del siglo XX exigen la penalización de cualquier uso no médico de las drogas. La cocaína, la heroína y drogas relacionadas fueron prohibidas en 1914. En esa ola de prohibicionismo y puritanismo llegó la Ley Seca. Corría el año 1919 y la doble moral se convirtió en la protagonista indiscutible. Los consumidores de alcohol eran criminales. Tuvieron que crearse nuevas prisiones,
pero el alcohol se siguió consumiendo de manera clandestina. Y en vez de consumir el alcohol nacional, que dejó de producirse, el alcohol extranjero se introducía de contrabando a través de México, Canadá o el Caribe, lo que corrompió a miles de funcionarios públicos y policías y ayudó a consolidar lo que en adelante se llamaría la mafia. En 1933, el gobierno decidió levantar la ley seca, pero las razones para hacerlo no fueron lo inútil y lo contraproducente de la prohibición, no. La prohibición había causado una enorme corrupción burocrática, injusticia, hipocresía, una gran cantidad de nuevos delincuentes, envenenamientos en masa con alcohol metílico y la fundación del crimen organizado sin reducir en más del 30% el consumo general. Pero fue la presión de las compañías productoras de alcohol la que trajo el levantamiento de la prohibición. Sin embargo, la prohibición a otras drogas continuó y la mafia, que se había creado durante la ley seca, se dedicó entonces al mercado de esas drogas. En Colombia ha existido una guerrilla desde antes de la Revolución Cubana. Es una herencia que no viene de la izquierda mundial, de la época de la Guerra Fría, digamos, sino que viene de la violencia propiamente colombiana entre los dos partidos tradicionales que han manejado este país durante siglos. Y a mediados del siglo XX explotó una terrible violencia desde el poder. El gobierno de Guillermo León Valencia desata la agresión armada contra Marquetalia y otras zonas campesinas, obligando a la conversión de las organizaciones de autodefensa en movimiento guerrillero. Se desarrolla una guerra de guerrillas que después se viste con el manto de la izquierda, ya en plena Guerra Fría. Desemboca en el actual conflicto. Sobre eso cae el narcotráfico. No es que los campesinos hayan ido a cultivar hoja de coca al borde de la selva, es que los campesinos habían sido expulsados violentamente a mediados del siglo por las violencias partidistas. No fuera importante. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues entonces para hacer el proceso de investigación sobre las responsabilidades del hoy general Santoyo en las interceptaciones telefónicas de ciudadanos ilegales. Aunque en el Pacífico colombiano los cultivos de coca son relativamente recientes, los efectos de la espiral de violencia generada por la presencia de las guerrillas, los grupos paramilitares rearmados y las fuerzas del Estado ya se están dejando ver, hasta el punto de colocar a la región al borde de la crisis humanitaria. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de las Naciones Unidas, el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, tenía la mayor cantidad de área sembrada de coca y la mayor producción de cocaína de todo el país en 2010. En los últimos dos años, los cultivos se han extendido también al departamento de Chocó, otra zona donde en el pasado apenas había cultivos ilícitos. 5 hectáreas, 10.000 matas cada hectárea, entonces serían 50.000 matas. Tenía plátano, yuca, naranja, hasta coco también tenía, guanábanos. La guayaba, por ahí nomás hay un palo por allá. Nosotros aquí no conocíamos esta mata. Por ejemplo, yo soy de aquí, nacido y criado aquí en esta zona. Vinieron unas personas del Putumayo, del Llano, unas personas de la color de ustedes, que sabían pues que esto daba plata y que bien y todo. Entonces los convencieron y les vendimos tierra, los dieron semilla. Nosotros no conocíamos ni la semilla. Y entonces, pues, entramos a trabajar con ellos. El que se llama el raspachín, que es el que tira, quita las hojas de una mata, pues no es el gran narcotraficante. Va allá porque le pagan mejor. Entonces, tiene que haber un problema de ingreso. Tiene que haber un problema de oportunidad, tiene que haber un problema de infraestructura. ¿Por qué una persona en una zona apta para grandes extensiones de cultivos de lento rendimiento, como el caucho o la palma africana,
resuelve más bien ser raspachín, porque no tiene acceso a la otra productividad, o porque el producto que saca en su zona no tiene cómo llevarlo al mercado. Las rojas las pagan a 6.000, 5.000 pesos. Pues aquí nos están pagando a 6.000. Llevamos ya 4 días. Estamos agarrando ya 7 rojas. Yo digo que es un error del gobierno, porque es que aquí en Colombia hay mucho desempleo y la gente no tiene otra alternativa sino buscar la manera de sobrevivir, de buscar el alimento para su familia, y no hay otra alternativa, y entonces a uno le da mucho, le da duro que se lleven a un compañero que esté raspando, un obrero, porque es un obrero, y uno sabe que esto es ilegal, pues. Dentro de sus operaciones en todo el territorio nacional, basado en argumentos técnicos e imágenes satelitales para detectar los cultivos ilícitos. Luego, realiza la aspersión aérea de los mismos, utilizando aviones especiales con el herbicida glifosato, que cae puntualmente sobre las matas, destruyendo las plantaciones. The ideal way to actually eradicate coca in Colombia would be to enter into a pact with everybody who's growing coca and say, we realize that where you're living has never had a government and no opportunity. If you eradicate your coca, we will help you do that, and we will bring in credit, land titling, farm to market roads, or if this is a completely wild, you know, natural park area, move you somewhere else where you'll have those same opportunities, and have it be voluntary. That's not very likely right now, unfortunately. What you have instead is a lot of forced manual eradication. And of course, still some fumigation, although that's decreasing. Esos son los plátanos fumigados, sí, señor. Pues la yuca se empieza a poner así con la cáscara marrona, mire, que esto está podrida, ni los animales ni nadie que se va a poder comer una comida de esos. Tres avionetas habían fumigando, sí, y se vienen y empiezan a fumigar por todo, pero entonces ellas no fumigan solamente lo que es coca, sino ellas agarran parejo todo sin cerrarle la llave a eso. La fumigación es una herramienta para mantener los precios a un nivel rentable. Cuando los precios caen de la pasta de coca, la fumigación aumenta. Al aumentar la fumigación, se reduce la oferta y sube el precio. Eso es un mecanismo de estabilización de precios y, por lo tanto, digámoslo así, de reproducción de los cultivos y del fenómeno. ¿Cuánto recibe un campesino colombiano de las ganancias de la cocaína? El 2%. ¿Cuánto recibe un campesino afgano por el opio donde sacan la heroína? El 7%. Y el otro 90 y tanto, el sistema financiero internacional. Eso es. Entonces, la guerra, ¿por qué se la dedican al 2%? ¿Por qué no le hacen la guerra al 98%? Vamos a un breve corte. Quédate acá en Cartago, ya volvemos por TVC.